¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Zlatan Ibrahimovic fue visto por primera vez desde su lesión con el vestuario de entrenamiento del Manchester United. El sueco publicó esta foto en Instagram y se espera que vuelva a finales de este año. Mbappé volvió al Principado de Mónaco, específicamente a Monte Carlo, y esta vez no lo hizo para jugar, sino para recibir el Golden Boy otorgado por Tutto Sport. Mientras la premiación se vio opacada por el The Best, Kylian ganó con supremacía con 291 votos sobre los 300 que lo eligieron como el gran ganador de la noche. Mientras esto pasaba en Mónaco, en Londres, Cristiano se hacía con el premio que entrega la FIFA al mejor jugador del año y desvelaba cuántas veces le gustaría obtener dicho reconocimiento. Fifth time, how many gonna have in total? I hope seven is my lucky number. So, but I prefer to enjoy the moment. The moment it's perfect. So let's see the future. Finalizada la gala, parecía que un fan se acercaba al carro que transportaba a Messi. Veamos de quién se trataba. Llegó a Londres con un objetivo. Lo voy a celebrar, decirle que lo quiero mucho y todo lo que dice después. Y cuando lo consiguió, aunque el que parece que agacha la cabeza ante el mito es Messi, el que acabó de rodillas fue Maradona. Lo quiero decir a todos, lo voy a poner en Instagram. Y aquí está el Instagram, acariciando la cara del ídolo, con el hombre que nunca se olvidó de sus charlas, afortunado. Me encantó mi reencuentro con Messi. Quizás porque ese breve encuentro no le pareciese suficiente, ya sea porque se sintió culpable después de haberle tenido que dar el premio a otro. Cuando todo hubo terminado, después de unas copas de champán y con su puro en la mano, no pudo contenerse. Messi, tan tranquilo, se para a hacerse una foto con este seguidor y antes de irse, adivinen quién se acerca a su coche. Asomándose por la puerta cual fan enloquecido para dedicarle su despedida más efusiva, el puro le delata. No podía ser otro. Misión cumplida. Ya se puede marchar a descansar tranquilo. Se sube a su coche y está tan emocionado que nos confiesa sus palabras. ¿Qué le dijiste, Diego? Lo amo. ¿Eh? Que lo amo. Que lo amo, que lo llevo en el corazón y que nadie lloró tanto cuando quedamos afuera en Sudáfrica. Gracias. Maradona se arrodilla ante Messi. Cuando parecía que la oportunidad estaba servida en bandeja de plata ante la lesión de Thomas Müller en el Bayern Múnich, James se disponía para enfrentar el encuentro ante el Leipzig como titular. Sin embargo, una pequeña lesión le habría impedido viajar con el equipo a Leipzig, según lo informó Sky. El colombiano aparentemente tendría una lesión en la espalda a falta de confirmarse la magnitud de la misma por parte de la entidad bávara. Estas son las botas que Nike le ha dedicado a Cristiano Ronaldo por el premio The Best. Con un color plateado inspirado en dicho reconocimiento, las botas tendrán un valor de 350 euros y serán una edición limitada de la CR7 Mercurial Mellor. Se ha desvelado el nuevo patrocinador del AC Milan. Los rosoneros dejarán de vestirse con Adidas después de 20 años de contrato y a partir del próximo verano, Puma será la encargada de vestir al rossoneri. Ya tenemos a los 10 finalistas de nuestro último sorteo. Si eres uno de los elegidos y aún no lo sabes, dirígete a nuestra página de Facebook y averígualo. Además, recuerda seguir las instrucciones que dejamos en la descripción de este video. Es todo por ahora, hasta la próxima.